Hola, Mayo, otra vez. Hello. Caco, te acabo de mandar una invitación para que entres. Le tienes que dar un botón. No es posible unirse, ¿por qué? A ver, ¿se ve mi cámara? Tú no estás en directo. ¿Has aceptado la...? Sí, se te va a ver. ¿Has aceptado la invitación o no? Sabine, encantado. Caco, te he mandado una invitación. Se supone que tienes que darle a aceptar. Bueno, toda la gente que estáis entrando, esto es una prueba para la conexión que vamos a hacer en 6 minutos. A ver si Caco acepta la invitación. No es posible unirse. ¿Por qué? ¿Dónde es la invitación? Pues lo tienes ahí. Mira, Caco, haz una cosa. Sal, vuelves a entrar y justo en el momento en que entras, te dice si quieres participar, algo así, o solicitar participar. Prueba. Ego desde Brasil. No sé, señora. ¿Cómo vos está? ¿Cómo voy a virar? ¿Cómo está ese pedazo Bolsonaro? Mi madre. Ese cabrón. Caco, salte y vuelve a entrar. A ver si puedes entrar. Michael, llama a Caco explícaselo. 3 minutos. Jacob, a ver. Cacofonía no puede unirse porque... Hola, Elena Fontán. No me sale la invitación, si no voy a intentarlo con el móvil que estoy en el ordenata. Vale, pero escúchame, Jacob. Sales y al entrar pides acceso. Bueno, familia, estamos a punto de empezar la conversación. Simplemente estamos con las pruebas técnicas. Si hay alguien de Madrid que sea colombiano, que me diga que estoy buscando un sitio. Todavía estamos en la fase de pruebas, ¿eh, familia? Ya lo hice, salí y entré. Pues al entrar, Caco, te tiene que dar la opción de pedirte el acceso. Bueno, es posible que hoy no podamos hablar con Caco. Vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo, me he pasado toda El la vida. Michael ya se ha hecho una foto. Sí, Caco, saliste y entraste, perfecto. Pues al entrar te da, aparece una opción que dice, ¿se quiere usted conectar? Sí, yo ya sé que tú me oyes y me ves, pero tienes que pedir entrar. Hazlo desde el móvil, como dice Michael. Mira, me voy a poner en la cuenta de payasos. Mira esto. Me voy a la cuenta de payasos, ¿eh? Y digo, voy a buscar a Iván Prado, ese pesado. Iván Prado, el pesado. Iván Prado payaso, ¿vale? Está en directo. Le doy a entrar. Y aquí justo al unirse, dice solicitar. Y solicito. Ah, espera que no lo estás viendo. Solicitar no sé qué, ¿lo ves?
y solicito, envía solicitud. Dice solicitar. Yo veo la solicitud. Solicitar no sé qué, lo veo. Y solicito. Y ahora voy a salir en dos sitios a la vez. Vas a flipar. Mira, va con retardo. Esto es como hace un tutorial un gallego. Hasana, ¿cómo estás? Estamos con las marchas del Sáhara. Bueno, no sé por qué tarda. Eso yo sé que tengo yo muy mala la cobertura. Hasana, ¿cómo estás? Solicitada. Estamos con las marchas del Sáhara. Ahora, vale, cacofonías. Ya estamos. Bueno, no sé por qué tarda. Eso yo sé que tengo yo muy mala la cobertura. Hola, Lala. Contigo cerramos. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Vale, lo tienes claro ya, ¿eh? Hasana, ¿cómo estás? Sí, con el móvil mejor, porque en el ordenador no se podía. O sea que bene, bambino. Bene, bambino, bene. Escúchame, va primero Roberto Mesa, luego va Nuria, luego vas tú, luego va Michael, después Carlos Pedros y cierra Lala. Vale. ¿Y qué tengo que decir? ¿Algo en especial o nada? Lo que tú quieras. Vale. Ya es una conversación. Vamos a hablar 10 minutos cada uno. ¿Vale? Vale. Pues venga. Chao, que entre Roberto ahora. Gracias. Venga, hasta ahora. Adiós. ¿Hazme un silbido de esos tuyos? Te tienes que ir. A ver si te puedo echar yo. A ver, un grito, Salte del vídeo, Cacó. Coño, ahora se me soltó esto. Ahora no sabe salirse. ¿Pero qué? Espérate un momento, que no te oigo. Porque ahora... ¿Qué pasó? ¿Que tengo que salir? Sí. Ah, vale, me voy, adiós. ¿Qué pasó, Marcos? Bueno, ahora esperamos a que... Ahora voy a invitar a Roberto, venga. Joder, que esto da un estrés. Vale, Roberto. Son ahora mismo las 8:30. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? ¿Has visto nuestra técnica, no? Estoy un poquito bajito ahora. No pasa nada, vamos allá. ¿Cómo estás? Empecemos por cómo estás. Bien, muy bien. ¿Dónde estás exactamente? Pues estoy por fuera del macrocampamento de Las Raíces. Para la gente que no sepa dónde están Las Raíces, ¿qué les diría? Pues está en Tenerife, en uno de los sitios más fríos de la isla. Y aquí se encuentran decenas de migrantes. No se puede saber la cifra exacta porque la ONG no las dice. Pero el máximo que ha habido son unas 1.800 personas. ¿Cuánto tiempo llevas ahí, Roberto? Pues el 4 de febrero fue cuando empezaron a llegar estas personas al macrocampamento y desde ahí surgió la Asamblea de Apoyo a Migrantes Tenerife y en la que formo parte y ahí estoy apoyando. O sea, llevas desde el 4 de febrero metido en la Asamblea y ahí en el lugar. Sí. Vale, estamos viendo que hay una especie de casetas, de cabañas. Sí, porque desde el 15 de febrero unas 20 personas salieron fuera a protestar porque las condiciones en las que estaban dentro eran muy malas y se ha ido sumando gente. ¿Más o menos cuánta gente ha estado viviendo fuera del campamento? Pues el máximo han sido unas 50-60 personas. Por suerte algunos han conseguido viajar a la península. Por desgracia, otros los han cogido y los han deportado. Y entonces el número va variando. ¿Y tenemos alguna referencia de cuánta gente han deportado, de la que ha pasado por la raíz? No lo sabemos. Sabemos de los casos con chicos que han avisado, estando ya en Marruecos, que los habían metido en el CIE y los han deportado, porque no dan nada de información. Y eso que estamos viendo es la puerta de acceso al macrocampamento, ¿no? Sí, esto es lo único que se puede enfocar porque no dejan entrar a nadie, no dejan entrar a prensa, a personas que quieran colaborar. ¿Eso que estamos viendo son guardias de seguridad?
Sí, cada vez que entran, registran y cachean a los chicos para por si acaso puedan tener algo peligroso. ¿Y cuánta gente crees que está trabajando o tenéis constancia que está trabajando en el campo, en ese campo de concentración? Pues por desgracia, seguritas muchísimo. Y por desgracia también muy pocos abogados, muy pocos psicólogos, muy pocos trabajadores sociales, muy pocos médicos, muy poco personal para todas las personas que hay ahí dentro. Y cuando vosotros montáis la asamblea, ¿qué empezáis a hacer como asamblea? ¿Cuáles son los primeros pasos que disteis? Pues en la asamblea el objetivo era visibilizar y denunciar la situación en la que se encuentran los migrantes aquí. Pero la realidad era tan cruda que nos vimos con la obligación moral de hacer otras tareas. Y se crearon unas 13 comisiones. Y por ejemplo, una es la de comida, que se encarga de traer comida a los chicos que están aquí fuera protestando. Pero también a muchos de los de dentro, porque las condiciones dentro son muy malas. Después hay otra comisión que es la de salud, que también ayudar a los chicos porque dentro de la ONG lo único que le dicen es mañana, mañana, mañana. Los chicos ya vacilan y dicen que ACSEM, que es la ONG, no se debería llamar ACSEM, sino mañana, mañana, mañana. Porque no les hacen en ningún caso, van a preguntar y mañana, van a preguntar y mañana. Y algunos con dolencias leves y otras dolencias muy graves, orinando sangre, más del 50% tienen hongos en los pies por la humedad que hace aquí por la noche. Cuando Después también dices, hay una... dime, ¿Dime? sí, dime, dime. No, no, después seguir explicando comisiones si querías. Sí, sigue. Después hay una comisión legal que se encarga de asesorar a los chicos, porque hay algunos que llevan 7 u 8 meses en Canarias y todavía no han podido hablar con un abogado. No saben en qué proceso están, no saben qué papeles necesitan, no han podido pedir el asilo político. Después, otras dos comisiones que también consideramos muy importantes, una es la escuelita, que se encarga de dar clases de español, y otras de ocio, de hacer actividades con los pibes, porque están todo el día de brazos cruzados, sin ninguna actividad. Entonces, pues jugar a las cartas, a la pelota, venir aquí a hablar con ellos, pues para ellos es muy importante. Oh, Después, dime, otra, dime. dime. No, sigue, sigue. No, otra comisión así también que ahora está siendo muy importante es la de transporte, que se está encargando de llevar a los chicos al aeropuerto, porque eso es otra locura. Es decir, los pibes pueden viajar según lo que considere el policía que esté en el aeropuerto, según el día, según cómo se encuentre el policía. Hay algunos que con pasaporte, con papel de asilo, con una carta de un familiar no han podido viajar y otros sin pasaporte han podido viajar. Entonces ellos se enteran de que algunos han podido viajar y lo intentan y compran un montón de billetes y después muchos pues no pueden viajar y eso es un gran negocio para las compañías. Cuando dices que las condiciones dentro del macrocampamento son pésimas, ¿a qué te refieres? Pues por ejemplo con el tema de la comida, estuvimos investigando a la empresa de catering que se encargaba de hacer la comida. Y tenía varias denuncias en el Estado español por ejemplo, en Segovia, poner comida con gorgojo en colegio. Entonces ya los chicos no lo decían, nos ponían, hacían gestos con la mano en la nariz, que la comida olía mal, que era poca, que era mala calidad. Después lo mismo eso con lo de salud, que muchos chicos con heridas graves, que la comisión de salud, que son médicos y enfermeros voluntarios que están aquí ayudando, han querido hablar con los enfermeros de dentro y se han negado a dar información. Tienen pocos traductores, le dan papeles en español que ellos no entienden qué significa, no los vienen a preguntar a nosotros. No tienen wifi, que es fundamental para poder ellos hablar con sus familiares. Y no sé, por ejemplo, en las carpas duermen 30 personas por cada carpa, son de diferentes nacionalidades, que hablan diferentes idiomas y el problema que supone eso. Los días que ha hecho lluvia, se les ha mojado todo, le ha pasado el agua por debajo y al no tener estanterías para guardar sus cosas, pues se les ha mojado todas las cosas. ¿Cómo es el tema de la higiene? Pues ellos mismos se tienen que lavar su ropa a mano porque no tienen cómo lavar. Por lo del tema del COVID, no se guardan ningún tipo de distancia. Sí usan mascarillas, pero es lo único que se hace.
Y cuando vimos las imágenes hace unas semanas de los antidisturbios tirando pelotas de goma y entrando de noche, ¿qué pasó? Pues nos parece terrible que pasen esas cosas, que nosotros lo habíamos en el primer momento, ¿no? Que si hubiera más médicos, más abogados, más traductores, no se llegaría a ese punto. Y al final la única solución que dan es enviar más seguritas, enviar policías y reprimir las protestas. Los chicos han hecho muchos tipos de protestas pacíficas, se han puesto en huelga de hambre, han hecho una manifestación, han hecho concentraciones y no hay ninguna institución que les escuche. ¿Tú qué piensas de la gala que vamos a hacer pasado mañana? Pues me parece increíble, primero por visibilizar la situación que está pasando aquí en Tenerife, en Canarias, y después porque son unos pedazos de artistazos los que están invitados y yo personalmente tengo muchísimas ganas de participar. Vale, para la gente que no lo sepa, ¿qué es lo que hace la asamblea con el dinero que recaudamos y todo lo que la gente está metiendo en la cuenta de payasos directamente para la asamblea de la raíz? Pues el dinero se está invirtiendo en muchas cosas, en casetas, en toldos, por ahora el tema de cuando llueve. Después una cosa que está usando ahora bastante es para el tema de gasolina o bonos de guagua cuando no se les puede llevar hasta el aeropuerto porque son muchas personas lo que están intentando. Se están comprando también cocinillas para los chicos de dentro, sobre todo, porque ellos mismos se están haciendo la comida, porque no quieren comer la comida que le dan a ellos, porque es muy mala. Se está gastando también en comida, para la comisión de comida que se encarga de hacer la comida. Medicinas especiales que no se pueden conseguir con donación, sino que se ha ido a un médico y un médico le ha citado, ¿no? Le ha dado una medicina especial y ha habido que comprarla. La verdad que han sido muchas cosas muy variadas y la verdad que ha sido brutal, ¿no? El apoyo de la gente donando cosas y aportando dinero. Sin eso hubiera sido imposible poder ayudarle. Vale, ¿cuál sería tu mensaje para la gente que nos está viendo y que luego verá el vídeo en IGTV o en las redes? Pues mi mensaje es para la gente que esté en Tenerife o en Gran Canaria, Fuerteventura, que acuda a estos sitios, que hablen con estas personas, que conozcan la realidad. Y las personas que estén en España que difundan todo lo posible para que se cierren ya estos macrocampamentos que son totalmente inmorales, que son inhumanos y que se están cargando la vida de estos chicos. Ya son demasiados meses en esta misma situación. ¿Y cuál crees que es la solución? Que les dejen continuar su viaje. Es decir, el 99% de los chicos que están aquí quieren continuar su viaje, tienen familia en España, en Europa, y quieren conseguir su trabajo, quieren encontrarse con su familia y no se les está dejando. Sabemos que Canarias es un lugar de paso y que van a seguir llegando migrantes y creemos que tenemos que darles un tránsito digno por aquí, ¿no? Que ya sabemos que van a venir, pues que mientras estén aquí estén en las mejores condiciones hasta que puedan salir. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por estos minutos, muchas gracias por ayudarnos tanto con la gala. Nos vemos el jueves con los muchachos que van a bajar, con los hombres que van a bajar del campamento del show. Y espero que lo disfrutes tú y toda la gente de la asamblea que pueda asistir, porque realmente parte del objetivo de esa fiesta y de esa celebración reivindicativa es agradecer todo el trabajo que estáis haciendo en nombre de la sociedad canaria. Muchísimas gracias por la pedazo de gala que están formando y eso, muchísimas ganas ya de que sea jueves y poder disfrutar de ustedes. Nos vemos el jueves. Gracias, Roberto. Bueno. Chao. Bueno, vamos con Nuria, Caracoles. Aquí estará. A ver. No veo, somos caracoles. Aquí está, verso licito. Vamos allá. Se supone que le he dado acceso. Hola. Hola. ¿Qué tal, Nuria? Muy bien, ¿y tú? Bien. No sé si estabas escuchando a Roberto. Un poquito. ¿Qué sentías al ver el vídeo? Bueno, pues como ya he estado ahí un par de veces, pues entiendo, y él sí que tiene información de primera mano, de diaria, pues nada, ¿qué voy a sentir?
Pues que eso es lo que hay ahí arriba y que ojalá todo el mundo supiera que se está pasando aquí cerquita y se le dé solución, salida a gente que tiene toda la documentación y tiene todo en regla para salir de aquí. No hay manera de que vayan a España para seguir su camino a Europa o a donde sea que quieran ir. ¿Qué sentiste las veces que has estado arriba en las raíces? Pues tristeza, mucha empatía porque cualquiera puede ser uno de ellos y frustración porque yo no comprendo todavía muy bien el por qué no logran salir teniendo todo lo necesario ni por qué ni quién decide por qué unos sí, otros no y todo esto yo no lo comprendo, entonces no sé, una sensación de frustración. Cuando estuvimos con Pascual, con Muerdo, tuviste esa ocasión de cantar con él allí. ¿Cómo fue esa experiencia? Oh, pues maravillosa. Primero porque pude cantar Lejos de la ciudad con él, que es una canción que me flipa. Y segundo porque que él llegue allí y que aunque la gente no tiene ni idea ni que eres Muerdo ni que eres nadie, pero sí vibran enseguida con esa calor que él emite cuando canta y ese amor. Y creo que es maravilloso que sientan que están acompañados y que la gente sí que piensa en ellos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Atenas, en los campos de refugiados? Sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Grabando el videoclip de El Olvido, con la caravana Flores contra el Olvido. ¿Sentiste alguna similitud entre aquella experiencia y...? Hombre, sinceramente siento que allí estaban incluso más acogidos que las personas que yo he visto en las raíces. Siento que son seres casi invisibles. Ya me ha pasado en otras partes de la isla que los he visto durmiendo entre tabaibas en el sur de Tenerife y hasta uno pasa por ellos como si te crees que no están ahí realmente. No son... En Grecia tenían nombres y apellidos, todo el mundo sabía quién es quién, dónde estaban. Aquí siento que la gente cree que o que están de paso o no sé, es como que no son nadie, son, ¿sabes? Nadie les tiene en cuenta. Y realmente son personas con historias cada uno personales y que merece la pena conocerlo. En mi caso ya sabes que con... ¿Perdón? Eso, sí. Eso te iba a decir que en mi caso estoy con menores trabajando, inmigrantes y me encanta porque su bondad no tiene límites y son seres maravillosos y tener la suerte de trabajar con ellos, de convivir con esa inocencia, esa apertura, porque conmigo están siendo increíbles y estamos con la misma ilusión tanto ellos como yo y Edu, que me acompaña en la creación de musical de un espectáculo de multidisciplinar de calle, de un proyecto de teatro CADO que se llama Por la Interculturalidad, que por cierto se mostrará el 28 de mayo en el Puerto de la Cruz. ¿Qué piensas de la gala del jueves? ¿Qué sientes? Pienso que va a ser una bomba energética y que, aun a pesar de que no nos podemos levantar para bailar, la gente que esté sentada, internamente van a bailar todo el rato, porque creo que la gente que va a estar allí, los artistas que estamos en el escenario, aparte de que tenemos muchísimas ganas de estar en activo por las circunstancias actuales, estar en activo todos juntos por esta causa en nuestra isla, ¿sabes? Que siempre escuchamos cosas que pasan fuera, pero no somos el epicentro de nada, y ser el epicentro de un problema migratorio tan bestia y poder darle voz, pues para nosotros es espectacular ser parte. A la gente que no puede asistir, ¿qué le dirías? Directamente que pillen Fila Cero, que para los que no sepan lo que es, está en los perfiles de todos los participantes de la gala, y consiste en hacer un ingreso voluntario de la cantidad que cada cual quiera, no tiene límites ni para abajo ni para arriba, en la cuenta de Payasos en Rebeldía, que ha ofrecido su cuenta para que la gente que no puede asistir, pues asista de alguna manera, que es lo importante. No, está bien estar de público, está maravilloso también para nosotros, pero la realidad es que lo que se necesita es fondos para que esta gente tenga asesoramiento jurídico para sus necesidades básicas, que evidentemente no se están cubriendo. ¿Y qué hace Caracoles en una gala como esta?
Nosotros tenemos claro que lo que nosotros vamos a aportar es nuestra alegría, nuestro corazón, nuestra energía y nuestro amor por la vida y por el ser humano. Es nuestra aportación. Nosotros, digamos que es nuestro grito de guerra, la vida y la celebración de estar vivo a través de la música. ¿Y qué vais a hacer? Pues lo desvelo todo. Yo sé lo que si quiero. Michael me deja, lo digo. Bueno, nosotros vamos a llevar tres temas de Caracoles a saco que hablan de todas estas cosas injustas que ocurren en nuestros tiempos, que son históricas también y que espero que no estén mucho en el futuro, pero en nuestro caso nos ha tocado vivirlas y las cantamos desde la posibilidad de alegría y de esperanza. Y además, que Michael ya lo contará, vamos a acompañar a Michael y Sergio de Materia de Contrabando, ponerle más fuego, si cabe, al fuego que llevan ellos dos dentro. ¿Y cómo te gustaría que acabase la gala? Con todos en el escenario, cantando, bailando la cumbia musiquera, evidentemente. ¿De qué va esta cumbia? Pues precisamente de... Esta cumbia está inspirada, que es de Fabián Rosquete, la canción, en el personaje de Pepe Mújica. En aquella época que salió, que reventó los corazones de todo el mundo y despertó muchísimas conciencias, pues un poco un caleidoscopio de todas esas cosas, esos mensajes que decía, que habla de una realidad que habitamos, ¿no? Bueno, pues ojalá que celebremos lo máximo posible la vida en esa gala, que en algún momento podamos encontrar otra manera de hacer arte por la humanidad que no tenga que ser haciendo galas reivindicativas, y agradeceros a ti y a Caracoles que estéis participando de esta gala. De todo el equipo, les mando muchas gracias por contar con nosotros y que sea una noche espectacular. Venga, nos vemos el jueves. Chao. Chao, no sé cómo salir, ¿vale? Pues te vas. Vale, hasta luego. Chao. Hasta luego. Vale, y ahora vamos a ver si mi primo Caco vuelve a entrar y le damos acceso. Aquí está. A ver. Caco, venga, a ver. Para la gente que vais a asistir el jueves, nada, se va a abrir puerta. Le damos acceso y aquí le damos al sexo. Digo, ¡ay, mi madre, sexo! Que estamos bien. Mi madre. ¿Cómo estás, Caco? Muy bien, estupendo, estupendo, lleno de cosas a tope, pero estupendo. Oye, ¿quién es Caco? ¿Qué hace Caco en una gala? ¿Qué hace Cacofonías en una gala solidaria? Pues Cacofonía hace una gala solidaria, lo mismo que lleva haciendo hace 30 años o más, que es participar de todas aquellas cosas que pueden hacer un cambio social para un mundo mejor, más justo, más solidario. Entonces, pues nada, yo creo que uno de los rollos por los cuales decidí sacar la música mía al exterior, quiere decir publicitarla, hacerla en casa, uno toda la vida, ¿no? Fue precisamente eso, de decir, bueno, si me digo la música no es para hacerse uno famoso, o para sacar dinero, o para darme al ego, o para... que no ha sucedido nada de eso, por cierto. Pero si hubiera sucedido no era el fin. El fin era transformar las cabezas, aportar ideas, tratar de cambiar conciencia. O sea, era más pretencioso aún que lo de otro. Más bajito, ¿no? ¿Y has estado en las raíces? Me han soplado por ahí que has estado ahí tocando. Sí, he estado poco, he querido estar más, pero la verdad es que tengo unas ganas terribles, tengo unas ganas de subir, a estar ahí, pues, lo que sea, las ganas de subir con la guitarra también y echar unos temillas. Estuvimos al principio ahí, al principio de la primera manifestación, que cantamos un fisco por ahí, sobre todo el samba con la guitarra y los que se unieron, y con ganas de hacer, de ir. Uno siempre se va liando y todos los fines de semana digo, voy. No te vi en la Mani, ¿tú estabas en la Mani? En la Mani llegué tarde, me uní ya casi por Padre Anchieta y estuve ahí en el adelantado, sí, hasta el final. Luego me vine para acá para subir algunos para arriba y tal. Y ¿qué sentiste al entrar ahí? Pues sentí un subidón interesante, sentir que lo que había vivido toda la vida, que es que África está ahí al lado, a tiro de piedra,
era que estaba aquí al lado, pero aquí. O sea, sentirse como mundo redondo, ¿no? Como sentirte, ya que todo está junto, como sentir, oye, este es el momento de que todos nos demos la mano y empujemos el mundo para adelante, ¿no? Muy bonito, muy emocionante y muy digno, la verdad. Yo tengo una imagen brutal que me emociona de la gente en los balcones llorando al ver pasar la Mani cuando íbamos entrando en la laguna, pasando la rotonda aquella de la UL, que entramos ya para la ciudad, o sea, va el tranvía al lado, y recuerdo a mujeres y sobre todo mujeres mayores en los balcones llorando y aplaudiendo. La verdad, qué guapo esa imagen. Eso está para hacer una canción sobre ese aplauso. ¿Qué piensas de la solidaridad del pueblo canario o tinerfeño? ¿Cómo lo ves el compromiso con esta realidad tan dura de la migración? Bueno, pues por un lado, si lo miras en plan positivo, optimista, la verdad es que bien, la gente ha respondido, han dado un montón de ayuda, han llegado un momento en que tuvieron que decir, oye, paren de mandar ropa, que ya hay bastante, con lo cual ha habido un apoyo interesante, hombre, uno siempre quiere más, uno siempre quiere que la gente esté más, que se implique más, que esté más, ¿no? Pero bien, la verdad es que ha habido una avalancha también de ayudar económicamente, de ayudar con cosas. Ya es raro que te vayas un sábado, un domingo a una playa y no vea un grupo de gente africana que los ha llevado gente de aquí, que ha ido con el coche allí, los cogen, los llevan a la playa, se pasan el día en la playa jugando a la pelota, tal, pum, pum, vacilando, desconectan un poco de todo aquello, luego lo volvemos a llevar, pero ya cada vez va siendo más habitual, la gente queda bonito, vamos, a mí me parece precioso cada vez que estoy en la playa, ese gesto solidario. Y digo, la cara de los pibitos jóvenes senegaleses, que es la bomba, verlos allí todos felices bañándose y jugando a la pelota, ¿no? Son pibitos, ¿no? Son muy jóvenes, ¿no? La mayor parte de los que veo. ¿Cuál crees que es el origen de este problema? El origen de este problema está en el reparto mundial, evidentemente, en la falta de corazón de muchas personas, muchos países, muchos gobiernos. Y del egoísmo y del acaparar, ¿no? Es decir, si tienes con un saco de papa para vivir, ¿para qué quieres 1.000 sacos de papas, ¿no? Entonces, como hay una demanda brutal de esas personas que quieren más y que las leyes están hechas para los que quieran mucho, no para los que quieran poco, tengan poco, pues esa desigualdad brutal hace que se les roben esos países, ¿no? Porque muchos senegaleses te decían, claro, que antes con la pesca sacamos algo, pero si vienen los barcos de fuera, escoltados por barcos militares de Europa para que no le hagamos nada y nos roban la pesca, pues qué nos queda, ¿no? Ahora tendrán que acogernos, ¿no? Y darnos de comer, porque me lo han robado todo: materia prima, estabilidad del gobierno. Sabemos que el desequilibrio siempre viene por grandes empresas o grandes gobiernos ocultos. Muchas claves ahí, compañero. 30 años dándole a la guitarra y al micro. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en estos 30 años de música combativa o de cultura comprometida? Por ejemplo, en una isla como Tenerife. Bueno, ha cambiado, en mí ha cambiado muchas cosas, lo que es el estilo de crear, de la música, de cómo sentir lo que estás haciendo, quizás, ¿no? Y en general la sociedad en Tenerife, bueno, más o menos se mantiene un poco. Lo que ha cambiado es que la juventud viene muy con un tirón de un tipo de música o de letra sin excesivos valores de cambio y sin excesivos amores más sinceros o profundos, porque si fueran canciones de amor donde hay una entrega más auténtica o menos egoísta o menos posesiva, pues también sería bonito, pero cuando no hay ni de lo uno ni de lo otro, ves que hay unos cambios bastante complicados de cambiar, complicados de tener un mundo mejor, complicados de que aporten algo realmente a las personas más allá del momento. ¿Y tú qué eso? Que llevas 30 años poniendo tu música al servicio de la transformación social. ¿Cómo ves esta gala? ¿No? El otro día estábamos en vecindario, estaba Aristides, creo que es un coetáneo tuyo, y estábamos en una gala solidaria por el Sáhara, en este caso por las marchas por el Sáhara que empezamos, y que tú también estás implicado aquí en Tenerife. ¿Tú crees que sirven estas galas? ¿Para qué sirven?
que nos pongamos a hacer estos eventos artísticos, en este caso musical y teatral, a favor de causas sociales? En primer lugar, sirven para que los que queremos, la gente que está trabajando por el tema, los que queremos hacer algo y la gente más cercana, se les dé un poco de pila a su corazón, que también lo necesitan, ¿no? Porque ese corazón que trata de aportar con su voluntad, con su trabajo, con su economía, con lo que, su tiempo, con lo que pueda, también sí es bueno regarlo, ¿no? Y aunque a veces lo dicen como un poco, se dice un poco egoísta, que es para el ego, para llenar el ego en esas galas y sentirnos bien y aplaudirnos, pero yo creo que hay que regar esos corazones que llevan tanto tiempo ahí intentando aportar algo bueno al mundillo, ¿no? A la vida y al mundo y a esos pueblos que lo necesitan. Pero también aporta un poco de difusión y como todo efecto multiplicador, pues va a hacer que la gente se plantee cosas, aunque sea el vecino que oye algo, tu amigo del trabajo, aquel. Yo creo que siempre dice, coño, pues sigue habiendo alguien haciendo algo por el Sahara, pues sigue habiendo alguien haciendo algo por la gente de, africana, los migrantes, pues sigue. Yo creo que todo eso siempre es importante que esté, ¿no? El día que no esté va a ser más chunguillo, ¿no? Pero más que nada por eso, porque tiene que estar y porque hay que regalar los corazones que están. Y luego los artistas, pues nos sentimos súper guay porque tienes un espacio donde mostrar tu corazón de otra manera, de la música, ¿no? No es lo mismo un festival, pues ahí vas y tocas, o en una sala que vas y tocas, normalmente para pagar a los músicos, sacar perras y mostrar tu arte, que cuando vas a mostrar tu corazón, a decir, oye, que quiero participar. Yo creo que eso es lo más, el mayor lujo que puede tener un artista de la especialidad que sea, los artistas que lo sientan así, evidentemente, es tener ese pequeño espacio de decir, pongo mi granito de arena, aparte de poder pagar cuotas a ONG, o llevar ropa, o estar allí, o echar una mano, el que tu arte pueda contribuir en lo más mínimo, pues eso es una regada de corazón brutal, ¿no? Venga, para despedir, dinos algo motivante en silbo. ¿En silbo? Sí, algo tipo meter pasta en el alfilacero, o difundir la gala, o vamos a tumbar las fronteras, o me cago en el golpe, lo que quieras. Voy a improvisar. Vale. Eso significa que no sé silbar, que estoy imitando algo que no sé lo que digo, pero queda bonito. Nada, recordar que es importante contribuir, aunque sea fila cero, fila lo que sea, o filas dentro, filas fuera. Y como dice un dicho africano, hace más ruido un árbol cuando cae que un millón de árboles creciendo. Entonces, crezcamos en silencio. Gracias, Caco. Nos vemos el jueves. Venga, sí, bien. Chao, nos vamos con Michael. A ver si tienes que salirte. Ahí está. A ver si ya tenemos a Michael. Había otro dicho africano que leí en un libro de Galeano que decía, mientras las historias de caza lo cuenten los cazadores, los leones siempre serán los perdedores. Y no sabemos dónde está Michael. Aquí, vamos allá. Michael M. Barranco. Tú también eres maravillosa, o maravilloso, entiendo que es maravillosa. ¿Qué pasa, M. Barranco? Buenas, caballero, ¿cómo estamos? Oye, general. Material ¿qué? De contrabando. Material de contrabando, sí, señor. Tú y Sergio y tú, a día de hoy. Exactamente. Una banda, una propuesta que tiene mucho de reivindicativo, si no me equivoco. Sí, bueno, desde que nos formamos en 2006 siempre hemos tratado de llevar un mensaje un poco más allá de lo meramente estético y un poco crear un poco de conciencia sobre la tierra y promover el cambio social, que creemos que es lo suyo, ¿no? Que nuestra música parte de como decían los compañeros, de animar en los corazones y de contribuir a la alegría y a ese baile, pues que también remueve un poco la conciencia y ponga sobre la mesa pues cuestiones que creemos que son más trascendentes, si cabe, que el verso en sí.
¿Y cuál sería la reivindicación de material de contrabando para toda la gente que le sigue en Canarias o en Tenerife? En este caso, en el caso de las raíces. En el caso de las raíces. En el caso de las raíces, dos cosas claras. La primera es que hay instituciones, entidades que no están siendo responsables con algo que sí es responsabilidad suya, es decir, se está mirando para otro lado. Y otra es que migrar es un derecho, somos un pueblo migrante desde nuestros orígenes, y creo que defender el derecho a la búsqueda de un futuro digno debe ser innegociable y debe ser algo que se defienda desde el minuto cero hasta que se logre que de verdad se despenalice, se elimine el estigma que rodea a la migración, sobre todo a esta migración en concreto, para lograr justamente eso, que emigrar sea un riesgo para la vida de las personas, sobre todo. ¿Qué sientes tú cuando te enteras de lo que pasa en las raíces, en tu isla, en la laguna, en la Esperanza? Hombre, de entrada siento vergüenza de que eso suceda aquí, de que se permita eso con la tradición, es que con la tradición migrante que tiene Canarias como pueblo, ya es que esto suceda aquí, creo que es cometer un error que quizás que sea motivo del olvido. Creo que, no sé si es que se haya olvidado lo que costó aquí en Canarias que se migrase, lo que se sufrió, y bueno, y ya que no es la primera vez que sucede, hay una carencia estructural ahí que no da garantías a la gente que llega, porque va a seguir llegando, se sabe que somos una ruta de paso, y cuando ves que se genera este tipo de situaciones, la vergüenza es la primera sensación, la tristeza de que no se resuelvan este tipo de situaciones y que no se dé una salida digna a estas personas, pues también me da una sensación de incompetencia por parte de los gobiernos, no sé. Y luego la parte humana, que es totalmente, vamos, denigrante. Tú que tienes un trabajo social y que conoces de cerca, pues, realidades sociales duras, ¿qué le dirías a la peña que está allí? Si, imagínate que la peña que va el jueves de los migrantes que viven en las raíces o que están ahí varados como un barco de piedra, ¿qué les dirías si te entendiesen, si entendiesen tu idioma? Que realmente se hace difícil hablarle solo desde conocer de algunas problemáticas sociales. A mí me fliparía decirles que no están solos, que al margen de las dificultades con las que se puede encontrar, de la violencia institucional a la que están siendo sometidos, que tengan claro que el pueblo, que la gente, en su mayoría, al margen de mensajes destructivos, que la gente está con ellos y que se confían que puedan continuar su marcha, que al final yo creo que es lo trascendente de todo esto, al margen de nuestra propia presencia, lo que se trata es de que se desbloquee la situación y que puedan continuar hacia sus destinos. Creo que es lo verdaderamente importante. Y creo que lo que me gustaría transmitirles es eso. Que estamos con ellos, que estamos tratando de empujar todos de una forma u otra, cada uno en su trinchera y desde distintas aristas de la realidad. Ahora imagínate que los que tienen sentados en las butacas son los gobiernos de la Laguna, del gobierno canario y el gobierno estatal, que son prácticamente las mismas formaciones en esos tres niveles distintos de administración pública. ¿Qué les dirías a la peña que gobierna desde lo pequeño a lo estatal? Que se muevan, que realmente que sí que se pueden hacer más cosas, que sean responsables y que sean consecuentes con lo que defienden y que lo lleven a la práctica. Caracoles vio un vídeo de payasos en Idomeni, si no me equivoco, y escribió una canción que se llama El Olvido. Esa canción nos llevó a campos de refugiados a grabar el videoclip. ¿Qué podría pasar con material de contrabando y esta gala y este tema, musicalmente hablando?
o que ya ha pasado. No sé si tenéis un tema que lo toque así crudamente, como es el tema refugiados, el tema migrantes. Nosotros, si bien no tenemos un tema concreto que hable de eso, es verdad que el tema, la temática de las migraciones lo tenemos en un montón de canciones, lo tenemos en Como Abuela, en el que hablamos de lo que pasó cuando los canarios migraron. Tenemos un tema frontera, que habla justamente de esa línea, un poco que es casi poética, esa línea que está entre, que une y separa al que se va del que viene, esa línea ahí. Y siempre hemos entendido que la migración como tal está inserta en nuestra realidad. Entonces, ¿qué puede pasar? Es que si me preguntas qué puede pasar con material de contrabando, es que lo que sea que podamos aportar en la gala dé como fruto que se desbloquee la situación, que se cierre el campamento de la vergüenza y que esta gente pueda seguir. O sea, es que creo que es lo que deseamos todos los que vamos a esa gala, de una forma u otra. ¿Algún día haremos una caravana juntos, Payasos en Rebeldía, material de contrabando o qué? Ojalá. Ojalá. Bueno, pues queda aquí la invitación, a ver si, igual que con Caracoles fuimos a Atenas, en algún momento coincidimos y nos vayamos a Sáhara, Palestina, quién sabe. En la carita. En la carita. Bueno, monstruo, millones de gracias por estos minutos, nos vemos el jueves. Gracias a ti, nos vemos el jueves. No lo vamos a desvelar todo, pero creo que va a haber una participación especial Caracoles material. Va a estar guapo. Está feo que lo diga, pero va a estar guapo. Y nada, mucha fila cero y gracias a toda la gente que compró todo tan rápido, a la gente que está aportando, y muchas gracias a la asamblea que desde minuto cero está allí, que, hostia, que es un orgullo para todos nosotros, y la verdad que hace falta muchas más gente, más asambleas en todo el mundo, porque la verdad que han estado ahí en la batalla desde el minuto cero y sin palabras, de verdad, porque muy grande. Pues eso, nuestro reconocimiento para la asamblea. Nuestro abrazo, nuestro aplauso, nuestra risa y nuestro canto. Sí, señor. Venga, monstruo, nos vemos. ¡Hasta jueves! Venga, gracias. Chao. Chao. Le estoy escribiendo a Carlos Pedros porque estaba en clase hasta las 9, no sé si ha llegado. Si no, creo que está por ahí Lala. Bueno, pues como decía... Ah, mira, ya tenemos... Joder, qué máquina el Pedro. Esto está saliendo al segundo, colega. Vamos allá. Estoy. Muy bien, Carlos. ¡Epa! ¿Dónde estás, Maritrini? Pues mira, estoy en una tienda, en la tienda de Bubucaca, y la verdad que el escenario es un poco... Hay unos focos iluminándome, hay un maniquí un poco surrealista, además por el escaparate me pueden ver, pero bueno, es lo que hay, la prisa y aquí estamos. Sin peinar, ¿de dónde vienes? Pues vengo de clase, acabo de dar dos clases de teatro, bueno, de comedia, y ahora hablando un ratito contigo, luego ya para el campamento me voy, unos plátanos. Porque tú estás muy implicado en la asamblea, ¿no? En las raíces. Sí, estoy, bueno, prácticamente desde el principio estuvimos ahí en la manifestación. Luego, bueno, labores como recolectar alimentos, material de primera necesidad, subir a hablar con los chicos, pasar rato con ellos, ayudarles a ir al aeropuerto, a médicos, a trámites, servir como traductores, y se ha creado una familia ahí preciosa, o sea... Bueno, tanto es así que yo acabé con un chico en mi casa. Esa frase que me decían tanto cuando hablaba a favor de las migraciones, pues ¿por qué no nos metes en casa? Pues mira, dije, ¿y por qué no? Y los metí en casa, súper contento. ¿Dónde está ese chico ahora? Pues Madín estuvo... 7 meses en Canarias, en Tenerife, y hace una semana se fue. De un día para otro le dijeron, te vas para Segovia.
Y fue muy duro porque, joder, porque les coges cariño, conoces su historia y fue duro. A mí me partió por la mitad. Sigo en contacto con él y espero verlo pronto. Pero es verdad que dices tú, joder, es que son, se les está tratando como fichas a las que se puede mover en el sentido de, bueno, pues te muevo para ahí, te muevo para allá. Y no somos conscientes, sobre todo la gente que critica a este colectivo de migrantes, de personas, de lo duro que es para ellos todo esto, la de no saber la sensación de que para ellos tener capacidad de sueño y criticando se generaliza mucho lo que ocurre alrededor de hay mucho por hacer y gracias a la vida hay mucha gente súper comprometida y puedo decir que la minoría racista es una minoría, lo que pasa es que salen con panderetas y calderos, hacen mucho ruido, pero son minorías. ¿Es la primera vez que te implicas tanto en una causa social? No, la verdad que, bueno, yo siempre he estado en cosas sociales y tal, pero sí es verdad que es la primera vez que lo hago tan a fondo. Normalmente, no solo yo, sino el grupo, hemos estado siempre en causas de todo tipo de índole social, pero esto fue como de repente entrar de lleno en una cosa que ves todos los días, que está el run ahí en la tele, ayudaba, pero a distancia, en el sentido con ONGs y tal, pero implicarte a pie te aclara muchas cosas, muchos prejuicios, muchas informaciones que tú veías y te abre la mente un montón. Pero, no sé si... Perdón, es que te escucho y te he cortado. Dime. No, que no es la primera vez, pero sí es quizá la más potente. La más potente, porque es con una, son personas que las que se habla mucho, a las que se les escucha poco, y de pronto tenerlas ahí al lado y tal, pues eso, que heavy. Cuando te conocí, que fue creo directamente en la asamblea, la primera asamblea de las raíces, cuando se formó el grupo. Ya te hablé de que quería montar una gala, estamos hablando de febrero, he tardado un poquito. Es normal que alguien de la asamblea nos enlazó con el Paraninfo, porque llevaba meses para conseguir este espacio. ¿Tú qué pensaste cuando yo te dije, mira, somos payasos en rebeldía, somos estas cosas, esta locura, ahora Palestina, aquí, allá, y queremos hacer una gala para este tema? Yo conocía payasos en rebeldía por el tema palestino, y obviamente me parecía alucinante, porque nosotros aquí vamos a un teatro leal a apoyar a la Asociación de Enfermedades, por ejemplo, o a las chicas con cáncer, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí actúas y te... Cuando tú dices, vale, la gente actúa en zonas de conflicto bélico, alucino y súper admirable. Entonces, eso me hace ganas de decir, oye, quiero juntarme, aprender sus experiencias e ir más allá un poquito más en el compromiso. ¿Pero qué piensas de estas galas? ¿Qué piensas de poner nuestro arte al servicio de la transformación de un mundo en el que queremos habitar como personas? Bueno, pues pienso que son... Primero está el típico, por lo que se suele contar con artistas, que es un amplificador, es una forma de llegar a más gente, porque como nosotros y todos los que van a estar en la gala, tenemos seguidores, pues es una forma de amplificar el mensaje y llegar lejos. Y también es una cuestión social, ¿no? Y luego yo creo que es necesario como artista, si no te mojas, cada uno hace lo que quiere, obviamente. Te mojas, creo que es mucho más enriquecedor para ti como artista. Se paga un precio después, pero con gusto. ¿Se paga un precio? ¿Cuál? Tú lo sabrás que se paga un precio, obviamente. ¿No? Sí, bueno, aquí cada uno paga el suyo, yo no sé cuál. Pero sí, se paga. Pero en vuestro caso, ¿cuál es el precio de implicaros políticamente?
Bueno, a nosotros nos han dicho literalmente en algunos municipios que no vamos a ir a actuar ahí porque nos metemos con la iglesia, porque nos metemos con ciertas tendencias políticas, porque con la Casa Real, y te lo dicen así de claro. Absurdo. Dicen, no vas a venir porque te metes con la virgen de no sé quién. No voy a dar nombres de virgen. No hagas publicidad. Sí, no se escucha del todo bien, Carlos, pero da igual, nos queda un minuto y poco y me gustaría que hablases de Omar. Si va a venir, si no, y quién es, y qué ibas. Cuéntanos la historia de Omar. Vale, Omar es un chico, se me oye bien. Voy a hablar más alto. No, es porque se corta. Vale, lo siento, es la cobertura. Omar es un chico de Gambia, que vino en patera, como todos los chicos que están en las raíces. Vino con un par de amigos de Gambia y su sueño es ser cómico. Y tú ves a Omar de cerca, lo tratas de cerca y dices, esta persona, porque hay gente, hay actores que hacen comedia, hay personas que hacen comedia. Entonces dices, este chico tiene alma de comediante absoluto. Tiene una energía brutal. Entonces, yo lo conocí por otro Omar de aquí, de Canarias, que es videomaker y muy buen amigo. Y entonces dijimos, oye, pues lo vamos a invitar para que conozca el trabajo que hacemos aquí a Bubucaca y además vamos a actuar juntos en la gala. Y ayer nos enteramos que no puede ser porque se lo llevan a la península. Y digo se lo llevan porque es literal. No tienen la voluntad. Eso, algo tan simple como decir, voy a actuar en un teatro por primera vez en España con unos compañeros que se dedican a lo que yo quiero dedicarme. Y no es posible porque te llevan, porque eres un mueble, eres una ficha, para allá, para acá, no sé qué. Y Omar, espero verlo algún día en los escenarios cumpliendo su sueño porque te prometo que este chico vale mucho, vale mucho. Pues nada, para eso en Rebeldía nos comprometemos a buscar a Omar en la península y a conocerlo y a que se suba a un escenario con nosotros en algún momento. Pues sí, estamos en contacto, estamos haciendo una gran familia con las personas migrantes y obviamente es una red que no va a parar cuando los campamentos estos de la vergüenza se vacíen, sino que podemos tejer cosas bonitas porque además aportan cosas súper diferentes de su cultura, de su forma de vivir y es un ejemplo. Bueno, monstruo, nos vamos con Lala. Nos vemos el jueves. Creo que presentas con un payaso gallego malísimo. Sí. Y sí que hay gala y es Omar el que no puede participar. Cuéntanos. Exacto, eso. Es Omar eso. El que no puede porque se va. Pero sí hay gala. Nos vemos bueno, el Iván. Jueves. Gracias, monstruo. Hasta luego. Chao. Venga, vamos por Lala, que con ella cerramos. Hay que buscar a Omar. Sí, sí, vamos, Marian, vamos a buscar a Omar. En cuanto tengamos claro dónde es. Te tienes que salir, Pedro, Carlos. Vale, me voy. Carlos, Pedros. Carlos, adiós, Carlos. Venga, a ver si Lala estaba aquí antes. A ver, ¿dónde está ahora? Lala, si estás, hazte presente. La familia sigue, es cierto. Voy a escribir a Lala. En principio estaba antes, no sé qué ha pasado. Lala. Bueno, Lala es abogada, de hecho no se llama Lala, le llamamos así, pero se llama Loleila Min, el mami. Es de origen saharaui. Ya estamos, Lala, vamos a ver si te apuntas. Entra y pide. Es abogada especializada en tema de migración y está apoyando la asamblea, creo que también desde el inicio. Y está invitada por eso, porque conoce la situación legal de los entresijos y además porque está muy implicada y porque va a estar en la gala el jueves hablando. No sabemos qué le pasa, pero no aparece. La llamo. Mira una foto de Lala que dice, la ley de extranjería mata. Y si no me equivoco, esa foto es en el SPAL, un festival maravilloso que hay en vecindario, en el que coincidimos hace un mes o así. Es un festival dedicado a... Ah, aquí, dice, voy. También habla gallego, porque escribió, voy.
Recordaros que aunque no podáis asistir, sí que hay una fila cero, que más que fila cero es simplemente donar para la asamblea, y que esta gala es posible fundamentalmente porque los artistas lo hacen solidariamente. De hecho, tenemos hasta un equipo de producción solidario, tenemos un técnico de luz y otro técnico de sonido que también van a estar de manera solidaria, y Omar, del que hablaba antes Carlos Pedrós, va a ser el que grabe esta gala de manera solidaria. O sea, todo el equipo es solidario. Y obviamente el Paraninfo se nos cede gratuitamente, porque si no sería imposible. Muchas gracias a todas las que estáis ahí. Conozco bastante de la gente que está. Lo agradecemos muchísimo. Y alguien está hablando de Madrid. ¿Qué vamos a decir de Madrid? Bueno, a las... Si se corta, porque estaba haciendo antes la prueba, no pasa nada porque le damos otra vez a continuar. Aunque creo que ya dura más de una hora. Para la gente que no esté enterada, estamos organizando las marchas por la libertad del pueblo saharaui en todo el estado, ¿vale? Aprovechando que Lala es un invitado, dije saharaui, lo voy a contar. En el caso de Tenerife, vamos a subir al PIB del 20 para dar el pistoletazo de salida, pero se hacen actividades en varias islas más, y llegaremos a Madrid el 18 de junio a entregar el manifiesto a exteriores. Aquí está, vamos allá. Se supone que ya le di, ¿no? Venga. ¡Hola! Como buena saharaui, llegando puntual, ¿eh? ¿Me escuchas? Sí. Es que no me veo bien. Espera. Pues se te ve bien, se te ve muy bien. La foto del WhatsApp es del spa, del vecindario, ¿no? A ver. Se ha ido, ahora. Sí. Quizás tengas poca cobertura. Ajá. Gracias, Roberto, por el apoyo. No, ya está, ya. Cuéntanos. Gracias, Robert, por el apoyo. Sí. ¿Qué es lo que haces en la asamblea? ¿O qué es lo que estás haciendo en relación a los migrantes que están en Tenerife? ¡Buf! Hombre, la asamblea en sí... no estoy directamente, pero estoy coordinando e intentando que todas las personas que necesitan algún tipo de asesoramiento jurídico o que no entienden en qué situación están o cómo están, o la misma asamblea me toca a mí para poder pedirme información como letrada, pues prestarla en todos los sentidos, en todo lo que haga falta. Y coordinando para que puedan entrar compañeras letradas a asesorar y a coger de lleno todo el expediente administrativo de las personas que están, porque necesitan ya. Tenemos menores, tenemos personas que están desesperadas, que no aguantan más esta situación, que aunque ya se ha abierto un poquito más, todavía queda muchísimo. Y también tenemos a mujeres, entonces hay mucho trabajo que hacer. Y hay una cosa que es esencial, Iván, que está pasando un montón, que es que hay un montón de gente que quiere ayudar y no sabe cómo. Entonces es maravillosa esta gala, porque también es una forma de poder colaborar, ¿no? ¿Cuál es la situación legal exactamente, actualmente? Hasta el mes de diciembre, pues más o menos seguían como todas las personas migrantes que llegaban de manera irregular, que entraban a través de por vía marítima, podían seguir su tránsito, que eso para ellos es esencial, porque nadie quiere venir a Canarias. Canarias es un trampolín para ir hacia la península o bien hacia Europa. Entonces, hasta el mes de diciembre no había ningún inconveniente, porque todas las personas que estaban llegando pues podían seguir su tránsito sin ningún problema. Ahora bien, en el mes de diciembre entendemos que por políticas migratorias de la Unión Europea y a través del Ministerio Interior se blindaron aeropuertos y puertos de toda Canarias para que nadie pudiera salir con la excusa del COVID, pero sabíamos que no era por el COVID, porque se hacían controles racializados, porque se limitaban el derecho a la libertad de circulación y todo sin ningún tipo de amparo jurídico ni en base a ninguna, porque la normativa extranjería no prevé que las personas puedan estar pues atrapadas de la forma en la que han estado y privadas de libertad, ¿no? Ahora es verdad que hay un auto de hace un mes aproximadamente que ya ha abierto un poco esa puerta y que además
con la finalización, en este caso, de la fase de cierre perimetral que había en las distintas islas, pues se ha abierto todo un poquito más y las personas ya pueden, pues, moverse. Es verdad que nos queda muchísimo, porque no se han hecho todas las derivaciones a Península a través de las ONG, pero también es justo señalar que también se ha abierto y que ya las personas, pues, pueden salir, ¿no? Pero seguimos teniendo necesidades de todo tipo, porque la ley de extranjería mata, porque las fronteras matan, y hasta que esto no luchemos porque termine y porque deje de ser un negocio las vidas humanas que mueren tratando de llegar al Atlántico, pues seguiremos con toda esta denuncia, ¿no? ¿Por qué crees que el Estado tiene esta política prácticamente asesina? Hombre, está claro que las fronteras son un negocio. La inmigración irregular mueve dinero. El control a través de los dispositivos de Frontex, de CIBE, de macrocampamentos, de centros de internamiento de extranjeros, donde se pierde un montón de miles y miles de millones de euros, es un negocio para algunos. Y sin contar en los países de origen, ¿no? Los países de los que salen, cómo se potencia a Marruecos como parte, como un estado de la Unión Europea sin serlo, ¿no? Cuando geográficamente no está dentro de la Unión Europea, pero está dentro de todos los acuerdos comerciales en materia de inmigración y terrorismo con la Unión Europea. Y esto es un negocio, al fin y al cabo. Marruecos es muy surrealista, pero Marruecos juega con una estrategia con la Unión Europea en ese sentido, que la Unión Europea lo sabe. Entonces, mientras eso exista, se van a seguir vulnerando derechos humanos y fundamentales. Y encima, es curioso que lo hagan países, ¿no?, que suscriben directivas, tratados y reglamentos para garantizarlo, ¿no? Entonces, mientras esto siga, pues seguiremos viviendo en una mentira, seguiremos denunciándolo, porque la frontera está claro que matan, que nadie va a frenar la inmigración, porque la inmigración se produce y es un derecho, migrar es un derecho, no es un delito, y como tal, nosotros tenemos la obligación de resaltarlo en todas las instancias. ¿Por qué eres abogada especializada en mí? ¿Por qué eres abogada? Ahora mismo, ¿por qué soy abogada? Pues yo creo que desde pequeña, el hecho de ser saharaui, vivir las injusticias de que colonicen tu pueblo y de que te dejen sin posibilidad de ser, te empuja. Yo siempre lo digo, el hecho de yo ser migrante no me puedo desvincular de mi condición como migrante. Y solo cuando eres migrante y pasas todos los obstáculos y todo el racismo institucional, es cuando eres consciente de los obstáculos que pasan las personas a las que asistes. Entonces yo desde el minuto uno tenía claro que quería ser abogada, porque yo no quería luchar por un mundo mejor o por justicia, ¿no? Pero es que ahora me doy cuenta de que hay tanta injusticia, de que no se puede, de que es necesario que existan personas que estén concienciadas en el mundo de la abogacía para denunciar todas estas injusticias y atropellos que se cometen diariamente con personas migrantes y con personas nacionales, pero principalmente con personas migrantes que no han cometido ningún delito y a las cuales se les criminaliza. Se les criminaliza desde el minuto uno en que una persona llega y se le despega la ropa del cuerpo sobreviviendo a 4 días sin saber si va a morir o vivir en el Atlántico, y lo meten en un CATE, que es un centro de atención temporal de extranjeros, está más de 72 horas, pasa por un proceso de todo tipo, de toda índole, después queda a lo mejor en libertad, pero después un juez le decreta su internamiento, puede pasar por comisaría 2 o 3 veces, y todo esto por una infracción administrativa, que yo siempre la equiparo con que nos quitemos la mascarilla en la calle y nos sancionen, ¿no? Es exactamente lo mismo. No respetar el toque de queda o no llevar la mascarilla quirúrgica, en este caso en espacios públicos, lleva aparejado una infracción administrativa, como una multa de tráfico. Pues las personas migrantes han entrado de manera irregular y eso es una infracción administrativa, pero sin embargo se les detiene, se les mete en centros de internamiento de extranjeros y están más de 60 días. Sufren un proceso de criminalización en todas las esferas, que me parece que es terrible y que nos sitúa a los que podemos verlo en una situación de responsabilidad. En las leyes ya vigente, bueno, me lo mostraron, ¿no? Con el pasaporte en regla, con cartas de invitación para ir a casa de un familiar en la península o en otro país,
europeo, ¿por qué se suben a un cayuco y se juegan la vida? Esto es importante, ¿no? Porque siempre vemos cuando ya llegan, ¿no? Pero ¿y por qué llegan por la manera en la que llegan? Que, por cierto, es un 4%. La inmigración irregular es un 4% de toda la inmigración que llega. Es decir, según datos del Instituto Nacional de Estadística Español, de 748.000 personas que entraron el año pasado, inmigrantes, solo 41.000 en todo el Estado español fueron de manera irregular. O sea que ya poner el foco sobre un 4% ya es criminalizar, dar una alarma y emplear una narrativa de que parece que esto es una invasión y de que parece que es que pues es un 4%, ¿vale? Esto es esencial, un 4%. Entonces poner el foco sobre ese 4% es injusto. Y sobre todo cuando llegan, que llegan empujados por nuestra culpa, porque es decir, nuestro bienestar se sostiene gracias a que hay personas que no pueden comer, que no pueden vivir, que tienen que extraer minerales, niños, que tenemos que, nuestro sistema capitalista y del que yo soy parte, se sostiene porque hay personas que no tienen nada y les empujamos a que no tengan nada, que vivan en un conflicto, a que su país esté esquilmado completamente. Y encima no pueden salir con un visado de forma digna, legal y segura. O sea, los visados, para que os hagáis una idea, es algo prácticamente imposible para una persona africana. En general, da igual el país del que venga, es inviable, exceptuando si tiene muchísimo dinero, cosa que no pasa con las personas que quieren migrar, ¿no? Entonces, como el visado es prácticamente imposible, la gente dice, pues atarme 3 años, 4 años, para no poder salir de una forma digna, legal y segura, pues me juego la vida. Me juego la vida porque no tengo formación, me juego la vida porque no tengo posibilidades de poder formarme, desarrollarme. Para que os hagáis una idea, el 51% de las personas que llegaron el año pasado a Canarias son magrebíes, en general a frontera sur, ¿no? Son de Marruecos. Y cuando tú te sientas y hablas con la mayoría tienen enfermedades crónicas, que las arrastran de hace muchísimos años y que encima no tienen tratamiento o tuvieron tratamiento, pero la gestión sanitaria es tan nefasta en sus países, y concretamente en Marruecos, que no pueden acceder a ella. Cuando les preguntas qué pasa para que ellos tengan que salir tan jóvenes y con todas las posibilidades, ¿no? Muchos de ellos formados, te dicen, es que no tengo ninguna posibilidad, es que aunque yo termine mis estudios, no voy a poder acceder a un trabajo de una forma en las mismas condiciones que lo haría en Europa, ¿no? Y aparte de eso, que esto es importante, Marruecos es una de las monarquías, la monarquía alauita es una de las monarquías más ricas del mundo, y esto es importante señalarlo porque su población es una de las más empobrecidas también a su vez. Esto, Marruecos, que a su vez expolia recursos naturales de Sahara Occidental con la complicidad de la Unión Europea. Esto, a su vez, Marruecos, que hace una represión de fronteras en las vallas de Ceuta y de Melilla para garantizar unas fronteras, porque la Unión Europea le paga mientras vulnera derechos humanos de muchísimos africanos que se quedan allí, ¿no? Todo esto no va a cesar hasta que no exista realmente una idea, porque todos y todas seamos iguales, ¿no? Y porque nuestros privilegios no se sostengan gracias al exterminio y a la tristeza de los pueblos africanos, latinoamericanos. Podríamos trasladarlo a Palestina, que ahora mismo está en la situación en la que está, por la misma, por la complicidad de la comunidad internacional, igual que está el Sáhara con un conflicto bélico, que ayer mismo la casa de Sultana Jaya, que es una activista, asediada, atropellada. O sea, esto está claro que es una mentira, que este sistema y este mundo es una mentira y no funciona. Y hasta que no nos quitemos la venda todos y seamos conscientes, pues vamos a seguir por el mismo camino. Desde luego que me quedo muy contenta, y esto lo tengo que decir aquí, de que el pueblo canario y en general las personas, o sea, no os podéis hacer una idea dentro de toda esta tristeza, ¿no? De toda la gestión nefasta de las administraciones, de ministerios y demás por gestionar, por ayudar y por acompañar a las personas migrantes que llegan, a ese 4%. ¿Cómo ha sido capaz de responder todas esas asambleas, todos esos colectivos, gente que ha conocido la historia de una persona que estaba en la laguna vendiendo pulseras y que quiere contratarle un abogado y un viaje? Y sinceramente, me he dado cuenta de que es más las personas que están haciendo, que quieren construir y que se han dado cuenta de que otro mundo es posible, conociendo la realidad de otras personas y de sus privilegios. Entonces, ha sido un subidón. Al mismo tiempo que la parte pesimista que estoy contando,
ha sido un subido. En toda regla, saber que hay gente haciendo muchísimas cosas que, y que es lo que sostiene al final todo esto. Imagínate que el jueves cuando subas a hablar, las 293 personas que están allí sentadas son gente de África, por ejemplo, pensando en subirse a un cayuco. Que no son las que ya están aquí, ni es el público canario y demás, sino que es un supuesto. ¿Qué les dirías? Hombre, yo entiendo que la mayoría de los que están ahí son canarios, por lo que africanos también, geográficamente. O sea, que africanos son. Ahora bien, ¿qué les diría? Es que yo no sé qué me diría, pero me gustaría, una, que se asomen en un cayuco. Si tienen la oportunidad en Arguineguín, si tienen la oportunidad en Arguineguín o en cualquier muelle, que se asomen, por favor. Que lo miren desde arriba y que piensen si ellos, a la deriva, en ese trozo de madera, pondrían todo. O sea, les invito a que se asomen, de verdad, porque yo, que estoy en la parte cuando ya las personas salen de las embarcaciones y a las que asisto en centro de internamiento de extranjero, en comisaría, o ya están en libertad, el otro día, no hace mucho, me asomé a un cayuco y me dejó tocada. Y también me gustaría que conozcan la historia, que sean capaces de empatizar con los demás sin necesidad, que miren a los ojos, porque a veces los ojos hablan muchísimo, porque a veces no hace falta hablar. Con mirar a los ojos y ves la realidad y ves todo lo que ha pasado, no es necesario que te la cuente en muchas ocasiones. Hoy he vivido dos momentos horribles por fuera de la comisaría de Las Palmas, y uno de ellos fue la desesperación de un chico, ¿no?, que por las formas y por no entenderse y por la barrera idiomática acabó autolesionándose, ¿no?, toda la zona del cuello, porque había perdido su cita de asilo, la tenía ayer y ya la había perdido, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta, no? Podemos hacer dos cosas en la vida, mirar hacia otro lado y decir, bueno, pues me da igual tu realidad, o preguntarle qué le suponía a él perder esa cita, ¿no? Porque estaba en calle, se estaba quedando en la calle, literal, estaba en exclusión, y no somos capaces de cambiar todo este sistema por ayudar a los demás y por ser capaz de mirarle a los ojos y saber cuánto dolor y cuánta tristeza pasa por su vida y pasan delante de nosotros y no lo vemos y no somos conscientes. Y si esto no somos capaces de mirar a los ojos a los demás y entender su realidad sin necesidad de que nos hable, pues difícilmente vamos a poder entender que alguien se meta en un cayuco, y que invito a las personas que tengan la oportunidad a que se metan en un cayuco, a que miren si ellos mismos pondrían toda su vida, su futuro, su mochila, su familia, todo ahí dentro y a la deriva. Y le invito a que conozcan historias, porque hay muchísimas historias, están llegando muchísimas historias a Canarias. Y la pena, antes lo hablaba con una compañera, es que no estamos teniendo quien las redacte, ¿no? Que a lo mejor podría surgir alguien que las redacte en la gala, ¿no? Porque hay muchísimas historias que nos estamos perdiendo y que se quedan en el mar, ¿no? Cuando escuchas a ONGs o incluso a migrantes que llegaban de manera irregular decir que les gustaría que la gente en Senegal, en Marruecos, en cualquier país africano, supieran lo que se van a encontrar aquí antes de subirse al cayuco, ¿qué piensas? Pienso en los privilegios. Y en que hay una frase muy buena que leí esta semana, que los privilegios nublan mucho la empatía, ¿no?, la consideración. Metería también. Esa es una. Y después otra. Es verdad, o sea, a ver, pero que nos dejen, ¿no? Nos dejen salir si queremos. El otro día un compañero, Sani, comentaba en una jornada, ¿por qué el europeo puede soñar, no? ¿Por qué el australiano puede salir a soñar, no? ¿Por qué todo el mundo puede meterse una mochila e irse a Londres o irse a Francia o irse de Interrail y a soñar? ¿Y por qué la gente africana no puede salir a soñar e intentarlo, no? Y me quedé con esa frase y digo, es verdad, es que nos han matado, aparte de que nos han quitado todo lo que teníamos y siguen utilizándolo, ¿no?, y nos dan migajas. Después además dicen, no, es que no puedes soñar tampoco, no puedes salir de eso, no puedes pensar en un futuro, no puedes ponerte esa mochila y explorar el mundo, ¿no?
te vamos a quitar todo porque gracias a lo que tú tienes, nosotros tenemos esta zona de confort y de bienestar, pero es que además no te vamos a permitir soñar, porque el sueño es para los blancos, ¿no? Y esto es un poco la realidad. Y yo creo, yo no puedo juzgar, porque hay muchísimas ONG y personas que están en ONG haciendo un trabajo increíble. Igual que hay personas, pues que no, pero igual en todos los sitios. Que me he encontrado a policías haciendo un muy buen trabajo y a policías que no. Y me he encontrado a jueces haciendo un trabajo nefasto y a jueces que sí. Entonces también invitaría siempre a conocer. Para mí es esencial conocer para poder ayudar, para poder quitarnos los privilegios, para poder ver que hay otra realidad, ¿no? Que no es la nuestra. Que nosotros venimos después a casa con la camita, con la ducha, ¿no? Que me acabo de duchar además porque tengo el pelo encogido. Pero es verdad, esto, algo básico, yo puedo, yo muchas veces lo digo, ¿no? Digo, yo voy a mi casa después, yo voy a mi casa con mi ducha de agua caliente y tengo los privilegios y tengo todo. Pero hay personas que no lo tienen y que yo las dejo allí a su suerte, las dejo con su vida. Y tenemos que ser muy conscientes de eso, de que podemos hacer porque las otras personas también tengan una ducha de agua caliente y puedan tener un tránsito digno. O podemos hacer, ¿no? Mirar hacia otro lado y no vernos como privilegiados y responsables de su situación, ¿no? Vale, dos últimas preguntas. Me voy a poner las gafas que ya estoy... Para verme. No, porque estoy a modo... Pon las gafas para escuchar mejor. Nosotros empezamos en el año 90 y tantos a colaborar con una asociación de Galicia, presos, que trabajaba a nivel legal con la peña Presos Comunes. Y todo el rato decían lo mismo, ¿no? La militancia, el activismo, la gente de izquierda, la lucha social, se olvida lo importante que es conocer la ley para resistir y para enfrentarse a la injusticia. ¿Cuánto conocemos de lo que necesitamos saber a nivel legal como sociedad? Esto por debajo. Mira, para que te haga una idea, ya no con personas migrantes, sino a pie, gente nacional a las que se le criminaliza por ser pobres, que eso también es esencial. El otro día, no hace mucho, estaba en un juzgado hablando con una persona, ¿no? Y ella toda campechada me decía, es que yo no entiendo nada. Por haberse llevado a la niña un pijama del Primark, yo voy a ir a prisión, ¿no? Entonces ella me relataba la historia, ¿no? Inocentemente. Y ahí es cuando te das cuenta de que nuestro lenguaje, de todo lo que nosotros empleamos, ¿no? De cómo está construido todo lo que es la supuesta justicia, que no creo que exista dentro de lo que es el sistema judicial, para mí personalmente no existe. Dentro de lo que es todo esto, te das cuenta de que ni siquiera un nacional de aquí que comprende el idioma, que tiene los privilegios de aquí, entre comillas, porque hay gente que no los tiene, ni siquiera es capaz de comprender toda esa narrativa que nosotros empleamos y todo ese lenguaje formal, con todo ese formalismo, y que no entiende si tiene que ir a un centro penitenciario o si tiene que pagar una pena de multa o qué es la responsabilidad civil o por qué a un juez hay que tratarlo de una manera. Entonces, como toda esta normativa y todo este sistema no lo hemos bajado, no lo hemos hecho para que pueda llegar a todas y a todos, imagínate para una persona migrante que viene de fuera, con la barrera idiomática, con el factor de vulnerabilidad en muchos casos, que no entiende cómo funciona el procedimiento, que lo meten en un centro de internamiento de extranjeros cuando no ha cometido ningún delito, que está privado de libertad, que no ha visto un abogado, que si ya cometemos atropellos con gente nacional que a las que no les llega, a las que no son capaces de entender todo este sistema, cómo funciona, ¿no? Imagínate pues con una persona que viene de fuera con todas las barreras que tiene, ¿no? Entonces, tenemos la obligación también de exigir, por mí, yo no exigiría ni siquiera la modificación de la norma, ¿no? Sino la abolición de todas las normas que sean injustas. Y la norma de extranjería, hoy por hoy, mata. Y es muy injusta, porque nadie puede venir con un visado. E implicaría Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, porque están haciendo un negocio, están cediendo la expedición de visados a empresas privadas en los países de origen, que esto es ilegal, sin contar muchísimas irregularidades e ilegalidades que cometen, ¿no? Pero yo obligaría
No, ¿cómo es posible que un blanco que tiene un chofer privado y que tiene comida y que tiene techo va a legislar sobre una norma que afecta a gente pobre? Entonces ya esto ya no funciona. Esto por un lado. Y después, ¿cómo va a legislar también para gente pobre e inmigrante? Entonces, si no están las personas que se ven perjudicadas y que sean afectadas por todo esto implicadas, desde luego que hay que abolir todo eso porque sigue siendo injusto. Y la última pregunta, ¿cómo se construye una justicia justa? Un sistema judicial. Buah, eso, como yo me sepa la patento y mañana mismo voy. No sé cómo, desde luego que no tengo la fórmula, no lo tengo, pero creo que no puede haber un sistema judicial con personas con privilegios que no es capaz de ver su responsabilidad. De nada sirve que tengamos jueces que no ven su responsabilidad. De nada sirve tener un juez que no ha vivido la realidad de ser migrante, de salir, de vivir todas las injusticias. ¿Cómo voy a tener un juez que adopte una medida justa si no ha sufrido lo que es la pobreza, lo que es ser migrante, los obstáculos? Difícilmente vamos a tener una justicia donde existan agentes implicados, desde jueces hasta letrados, hasta funcionarios, que no sean capaces de entender que las personas tienen derechos y que hoy puedes estar en un lado de esta historia, pero mañana puedes estar en otro. Y si no eres capaz de mirar a los ojos y entender esto y quitarte todos tus privilegios para ver la realidad de los demás, difícilmente va a haber un sistema justo. Entre otras muchas. Bueno, Lala, nos vemos el jueves. Te agradezco muchísimo estos minutos. Te agradezco muchísimo tu lucidez. Imagínate que ahora mismo nos estuviese viendo el presidente del gobierno. ¿Cómo despedirías esta conexión sabiendo que puede hacer un comentario como el que acaba de hacer Ana Olalla? Yo para empezar, bueno, es que no quiero decir cosas a las que me pueda arrepentir, pero bueno, que de nada, a mí no me vale ningún gobernante, sinceramente. Entonces, yo no creo en los gobernantes. Creo en la gente que está haciendo muchísimo. Creo en esa gente que es capaz de dar cachetones sin mano, como se dice aquí en Canarias, ¿no? Y esa es la gente con la que yo, en la que creo, de verdad. Es la gente que está en la asamblea llevando comida, es la gente que está preguntando cómo ayudar a una persona, es la gente que se está partiendo, es la gala solidaria organizada para intentar facilitar el viaje del tránsito. Es la gente que está abajo queriendo mover estas injusticias. Yo no creo, sinceramente, que un gobernante vaya a traer una solución y tampoco se la pediría, la verdad. Lucharía porque eso se produzca. Pues nada, Pedro Sánchez, ahí tienes el mensaje. Venga, Lala, millones de gracias. El vídeo queda grabado porque alguien lo está pidiendo. Oye, gracias a todos y a todas por escucharnos y esperamos que vayan a la gala solidaria. Sí, bueno, que solo vayan las 293 que tienen entrada, el resto que participe en fila cero. Nos vemos ahora el jueves. Que no hay toque de queda, para que no hay toque de queda ni. Ah, que estamos en libertad, que diría Ayuso. Bueno, te agradezco infinitamente. Para el resto de la gente que ha estado presente, millones de gracias. Nos vemos el jueves, nos vemos en las redes, en las barricadas, en las calles. Y ahí está, no sé. Gracias Iván por hacer esto posible, totalmente. Oh, gracias Iván, Caco, que lo he visto también, Cacofonías por ahí, Carlos, Grupo Abu Caca. Gracias de verdad a toda la gente que me falta muchísimo por vuestro tiempo y gracias por ser red y ayudar, de verdad, porque eso es lo que va a sostener que las personas puedan seguir transitando libremente y que tengan derecho. Así que gracias por hacer lo posible, de verdad. Gracias a ti, Lala. Por tu apoyo al Sáhara, a Palestina y a todas las injusticias. El pueblo saharaui te quiere mucho. Y yo, ya te pondremos una calle. Te pondremos una calle cuando nos vemos. Un teatro, un circo. Ostras, un teatro.
Venga, cierra tú, va. Venga, pide tú. Adiós, gente. Nos vemos el jueves. Gracias por estar y sigan luchando desde donde estén. Con las herramientas que tengan, pero sigan haciéndolo. Chao. Chao a todas. Gracias. Adiós. Chao. ¡Viva, Caco! Bueno, finalizo, no.